Mucha atención a este informe especial. La Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción declaró en las últimas horas sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la defensa privada de 3 de los 16 implicados en el caso fraude sobre el Huancarque, que lleva la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción, UFERCO. Se trata del ex viceministro y de la extinta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Serna, ahora denominada Mi Ambiente, Darío Roberto Cardona Valle, y las imputadas Ana Lourdes Martínez Cruz y Aixa Gabriela Celaya Gómez. A ellos se les confirmó auto de formal procesamiento y de nuevo se les rechazaron las excepciones por falta de acción, por no deber o proseguir y por incompetencia de tribunal interpuestas el pasado 10 y 12 de febrero con el propósito de evadir la celebración del juicio oral y público. Esta causa tiene que ver con la explotación del río Huancarque y que se relaciona con la lucha que liberó la ambientalista Berta Cáceres. La acusación, que data del 4 de marzo del 2019, es por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado. Bueno, ahí está la nota, sí. O sea, ganó el pueblo, ¿verdad? Es lo que hay que entender. Bueno, y nos vamos con nuestro compañero Rodera Costa, que nos tiene un resumen completo de noticias más importantes de lo que ha acontecido en Olanchito y alrededores. Vamos contigo, Rodera. Televidentes de HCH Televisión Digital desde la ciudad de Olanchito y sus alrededores, les presentamos a ustedes un resumen completo de las noticias más importantes suscitadas en estas zonas. Me acompaña el subcomisario Olvin Villanueva.